Una vez más, dibujando sonrisas en el departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico de labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tame. Invita doctora Raquel Parales Velázquez, gestora social del departamento, en colaboración con la S. Moreno y Clavijo, Pares y Sierra Call Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca le viene haciendo seguimiento a las instituciones educativas que iniciaron con las clases con alternancia. También ha sostenido reunión con los directivos docentes y el Sindicato de los Educadores. Estuvimos reunidos con los directivos docentes, con el Sindicato ACEDAR, con también en el marco de la estrategia de Construyendo Gobernanza, donde logramos articular y socializar la ruta que se viene implementando para el tema de la alternancia y cómo es que deben hacer las instituciones educativas para poder llegar a este proceso. Se aclararon muchas situaciones porque se tenía el concepto que todas las instituciones tenían que ingresar al proceso de alternancia. En este momento se les aclaró y se les dijo, primero que todo deben tener la dotación de elementos de bioseguridad y elementos de protección personal que les debe garantizar la Secretaría de Educación Departamental. Ese es un compromiso de nosotros como Secretaría. Segundo, la contratación de personal de aseo y desinfección, que también es responsabilidad de la Secretaría de Educación Departamental. Hasta tanto no tengan esas condiciones garantizadas, nosotros no podemos pedir ni exigirles a las instituciones educativas que hagan su proceso de alternancia. ¿En qué se quedaron? En que vamos a estar revisando los protocolos de bioseguridad, vamos a estar elaborando los protocolos de alternancia y vamos a estar optimizando todos los recursos que se tienen al interior de las instituciones educativas. La Secretaria de Educación Departamental de Arauca, Maricel Ortiz, manifestó que se debe realizar una planificación con la cantidad de estudiantes que tomarán la decisión de iniciar sus clases presenciales. Y también hacer la planeación de cuántos estudiantes y con cuáles grados podemos iniciar. Hablábamos ayer en la reunión con los directivos docentes que para poder empezar a esto iniciáramos con grupos pequeños, por decir algo, seleccionáramos unos 2 grados por cada institución educativa y empezáramos con este proceso para poder evaluar cómo es el comportamiento y cuáles pueden ser las deficiencias que se pueden presentar. A su vez, como se viene ya en marcha el plan de alternancia del municipio de Arauca con las 3 instituciones educativas oficiales, la idea también nosotros hacer un seguimiento día a día de todo el proceso, cómo les ha ido a ellos, qué inconvenientes han tenido y tener esa experiencia, llámese exitosa o no, y poderla compartir con las demás instituciones educativas para que cuando los otros que vayan haciendo ese planeamiento para el retorno gradual, progresivo y seguro, tengamos en cuenta la experiencia que ya están viviendo las instituciones educativas que están en el proceso de alternancia. Entonces, bajo ese concepto, quedamos, tanto con los directivos docentes como con el sindicato, que vamos a hacer las cosas bien organizadas, vamos a estandarizar procesos, vamos a establecer rutas para que nosotros podamos llegar a una alternancia, como lo dicen los lineamientos, progresiva, segura y gradual. La funcionaria también confirmó que la Secretaría de Educación también cuenta con algunos recursos para costear los elementos de protección de bioseguridad para estudiantes y docentes de los colegios que están con clases con alternancia. Los elementos de bioseguridad están en cabeza o en responsabilidad de la Secretaría de Educación Departamental. También hay algunos municipios, las alcaldías también están apoyando con algunas dotaciones de elementos de protección personal y elementos de bioseguridad. Esto es fundamental y eso sí yo quiero que quede claro. Nosotros siempre hemos hablado de la voluntariedad, tanto de padres como de docentes, para el retorno a las aulas de clase. También deben existir las garantías
de la dotación de estos elementos para también entrar a este proceso. Si nosotros no tenemos esos dos elementos fundamentales e importantes, nosotros no podemos estar hablando de una alternancia. Hasta tanto estén las condiciones dadas, vamos a seguir trabajando mancomunadamente, organizando y fortaleciendo los procesos para poder llegar a una alternancia segura en todo el departamento de Arauca. Hasta el momento, en el departamento de Arauca solo han iniciado 15 instituciones educativas con alternancia desde el 1 de marzo del presente año.